medio de la conquista española llena de violencia, dominación y muerte, surgía aquí la posibilidad de trabajar, sembrar la tierra, producir lo que se necesitaba para la Nueva España, formar nuevas familias y hacer una comunidad dispuesta a vivir en paz, productiva y generadora de arte y cultura. Tuvo tanta importancia el proyecto que llegó a oídos de la reina Isabel de Portugal, quien era la esposa del emperador Carlos V y gobernaba en toda Castilla, en ausencia del emperador, pues ella se entusiasmó tanto con la idea que la aprobó de inmediato. Pues sí, y fue precisamente aquí en el Zócalo que se llamó Plaza Mayor y luego Plaza de Armas, donde se empezó a levantar la nueva ciudad. Los frailes, en acuerdo con don Juan de Salmerón, pidieron que a esta nueva ciudad se le llamara Ciudad de los Ángeles, lo cual la reina Isabel de Portugal aceptó y la nombró oficialmente así, Ciudad de los Ángeles, aunque luego la llamaron la Ciudad de la Puebla de los Ángeles, porque al proceso de construir una ciudad le llamaban en esa época hacer la Puebla, y así le decían también, la Puebla de los Ángeles. Y después solamente Puebla. Aquí en el lado izquierdo puedes ver el Palacio Municipal, que se construyó a partir de 1532 como la primera sede del Cabildo de la ciudad. Al principio este edificio solo tenía un piso y era muy austero, luego le hicieron el segundo piso y después pasó por dos reconstrucciones más, la última hace poco más de 100 años, cuando se hizo este hermoso edificio estilo isabelino renacentista, diseñado por el inglés Charles Hall, quien ganó un concurso lanzado por el Ayuntamiento de Puebla en 1897. La Plaza de Armas está rodeada por tres portales, que han recibido varios nombres y actualmente se llaman Portal de Iturbide, Portal Hidalgo y Portal Morelos. Durante los casi 5 siglos de historia de la ciudad, la plaza y los portales han servido como lugar de mercado, procesiones religiosas, lugar de ejecuciones a delincuencia de la Tercera Orden Franciscana. Este templo fue quizá el primero que se edificó en Puebla en el siglo XVI, seguramente más austero que el actual, pues con el tiempo se le agregaron decoraciones en su fachada, con fenomenales tableros de talavera poblana. En su interior reposa el cuerpo incorrupto del beato Fray Sebastián de Aparicio, en una urna de plata. Incorrupto quiere decir que después de morir este fraile, Sebastián de Aparicio, su cuerpo no se descompuso, solo se secó. Para los creyentes esto es una especie de milagro y un don que Dios le dio a este personaje por sus buenas obras. Del siglo XX, era la sede de bodas y eventos sociales de más lujo en la ciudad, que tenía una hermosa vista panorámica. Enseguida, a tu lado derecho se encuentra la capilla de Nuestra Señora de Lourdes. Llama la atención porque fue tallada totalmente en la roca y es una especie de réplica de la gruta donde se apareció y se venera la Virgen de Lourdes en Francia. Subimos un poco más por el cerro y al lado izquierdo hacia la parte baja veas el Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza, en el que por un tiempo se jugaba fútbol y se realizaban los juegos de béisbol del equipo local, los Pericos de Puebla, que aquí se coronaron campeones en el año de 1963 con un equipo que ya es legendario. A tu derecha está ahora la Casa Puebla, que es la residencia oficial del gobernador del estado en turno. Fue construida en los años 40 del siglo pasado por el gobernante de ese entonces, Carlos Betancourt. Y ahora estamos entrando en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe, el lugar donde los mexicanos se enfrentaron al poderoso ejército francés en la batalla del 5 de mayo de 1862.
A nuestra vista está el fuerte de Loreto, llamado así porque en su interior está una pequeña capilla dedicada a Nuestra Señora de Loreto, que durante muchos años fue una ermita dedicada a la oración de los viajeros que iban de paso hacia la ciudad. Cuando se desarrollaba la Guerra de Independencia en 1815, se construyó un fuerte alrededor de la capilla. El fuerte tomó el nombre de Fuerte de Loreto y serviría para defender la ciudad de la turba de las fuerzas de la independencia, encabezadas por José María Morelos, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, entre otros, aunque realmente nunca llegaron a luchar en la ciudad de Puebla. Sin embargo, el fuerte sí sirvió para defender a México contra la invasión de Francia en 1862. Cuando atacaron Puebla el 5 de mayo, por el fuerte de Guadalupe, que está un poco más arriba, y este fuerte de Loreto. Aquí fue derrotado el ejército francés, considerado el más poderoso del mundo en esa época, por el ejército de Oriente que defendía con todo la República, bajo el mando de Ignacio Zaragoza y la inspiración del presidente de la República en ese tiempo, Benito Juárez. En el interior está el Museo del Fuerte de Loreto, también conocido como Museo de la No Intervención, que muestra la interesante historia de la ermita y del fuerte, transportándote en el tiempo al pasado para ver objetos de la guerra, obras de arte y testimonios de la batalla del 5 de mayo. Desde aquí tienes una vista panorámica de la ciudad por el lado poniente, donde destacan por una parte el Cerro de San Juan y los volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, aunque no siempre se ven por la bruma en el ambiente. El Popocatépetl, del lado izquierdo, es el segundo volcán más alto de México, después del Pico de Orizaba. Es un volcán activo que mide 5.452 metros sobre el nivel del mar y emite continuamente fumarolas de vapor y ceniza, hasta ahora sin consecuencias graves. Y en el lado derecho está el volcán Iztaccíhuatl, mejor conocido como la Mujer Dormida, con 5.286 metros de altura sobre el nivel del mar. Fíjate que hay muchas leyendas prehispánicas que narran la historia que dio origen a estas montañas. La más conocida es que un gran guerrero había recibido la promesa de que podría casarse con una princesa si lograba vencer a uno de sus grandes enemigos. Estando él en la guerra, la princesa recibió la falsa noticia de que su amado había muerto, y ella entonces murió de tristeza. Al volver el guerrero victorioso, se encontró con el funeral de la princesa, profundamente conmovido. Bien amigos, vamos a descender 10 minutos en este lugar para que tomen fotografías. Está en el centro del monumento con Zaragoza en su caballo, realizada en el siglo XIX, y le rodean algunos de los cañones que vivieron la lucha en aquella batalla. Aquí descansan los restos mortales de Ignacio Zaragoza, quien murió en Puebla el 8 de septiembre de 1862. 4 meses después de la heroica batalla, enfermó de tifoidea, contagiado por alguno de sus soldados. Cuando visitaba a los enfermos en campaña, expuesto siempre al clima y a las carencias que vivía el ejército de la República. En múltiples cartas dirigidas a Benito Juárez, a sus compañeros de lucha o a su familia, Zaragoza narraba las condiciones de falta de zapatos adecuados, uniformes dignos, tiendas de campaña repelentes a la lluvia, armas y municiones, alimentos, en fin. Todo eso faltaba y ya ni decir del dinero para pagar a los soldados, quienes dieron todo por su país. Verdaderamente fue toda una odisea levantar aquella defensa de México contra Francia, en medio de la crisis económica que vivía el país. Al pie de este monumento, también descansan los restos de su esposa, Rafaela Padilla de Zaragoza, quien había muerto de una posible pulmonía 8 meses antes que Zaragoza, en enero de aquel intenso año de 1862. Hay que mencionar que un año después del 5 de mayo, los franceses salieron nuevamente desde Orizaba hacia Puebla, en 1863, pero ahora con 35 mil hombres, y sitiaron a Puebla durante 2 meses, hasta quedarse sus habitantes sin alimentos y el ejército sin municiones, pero siempre en pie de lucha, teniendo que rendirse para evitar una masacre a la población civil. Esa derrota dio paso a los franceses hasta la Ciudad de México, y con ello establecer por la fuerza, junto con los conservadores, el segundo imperio mexicano, trayendo a Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica, poblano Jesús Corro Soriano. Y esta es la antigua calle de Santa Clara. Aquí podemos encontrar los deliciosos y famosos dulces típicos poblanos, los camotes. Se me hace con la boca. Es como no, y también con los muéganos, macarrones, frutas cubiertas, camoncillo de pepita, pepitorias y palanquetas, cochinitos, las tortitas de Santa Clara, tocadas y la estrella de los dulces poblanos.
los molletes dulces de Santa Claus, una especie de bizcocho relleno de crema y cubierto de azúcar, que para la gente es una delicia que solo las hacen en el mes de agosto. Mira, a tu izquierda está la iglesia de Caracalla y el ex convento de monjas clarisas, que dieron origen en su cocina a los misionarios rusos. Y a tu derecha no te pierdas la casa de los hermanos Hernández, que es el actual museo de la Revolución Mexicana. Aquí comenzó la revolución, el 18 de noviembre de 1810, dos días antes de que la iniciara Francisco y Madero en el norte del país. Todo empezó cuando la policía descubrió que aquí se guardaban armas del partido antirreeleccionista, que preparaba un alzamiento contra el gobierno.